Ya me tengo que ir, pero sí seré tuya para siempre. Espera, mira, para que me recuerdes. Gracias. Lucero, hija. ¿Qué pasó, mamá? Te anda buscando tu papá. Ahorita voy con él. Llévate mi bolsa. ¡José! ¡José! ¡A la orden, patrón! A sus órdenes, patrón. ¿Qué razón me das del veterinario? ¿Ya revisó el ganado? Ya vino. Ocupamos unas inyecciones para desparasitarlos. Ya las trajeron. Ah, bueno. Oye, al que no veo es al holgazán de tu hijo Manuel. Con todo respeto, patrón, pero mi hijo no es ningún holgazán. ¿Por qué le tiene mala leña? Él es buen muchacho. Bueno, bueno. Déjate de sentimentalismos. ¿Dónde está? Anda con el ganado, preparando los becerros para inyectarlos. Quiero que le hables a Cristóbal para que venga a cerrar el trato de las cabezas de ganado que se va a llevar. Hola, papá. Hola, mi reina. Buenos días, don José. Buenos días, mi niña. Ve a hacer lo que te mandé. Muy bien, patrón. Con permiso, mi niña Lucero. Que tenga bonito día. Por cierto, papá, ¿cuántos años tiene don José trabajando contigo? Pues haz cuentas. Comenzó a trabajar conmigo 2 años antes que tú nacieras. ¿Tantos? Don José es muy buen hombre. Ni dudarlo. El que no me cae bien es su hijo Manuel. Ese me da mala espina. Bueno, papá, ¿y para qué me mandaste llamar? Quiero enseñarte el semental que me llegó. Está precioso el animal. Para que vayas aprendiendo cómo manejar el rancho. Perdón, papá, ¿pero que eso no le corresponde a Carlos? Para él ya tengo otros planes. ¡Anda, vamos! Papá, ya llegué. Manuel, qué bueno que te veo. ¿Ya estuvo lo de los becerros? No, todavía no. Andaba ya para el río. Hijo, por Dios, si de por sí el patrón no te quiere, no le des motivos para que te corra. Te lo encargué, y tú paseándote en el río. No es posible. Estaba en el río pensando algo, algo que ya no me puedo guardar. Tengo algo muy importante que contarte. Y pues qué mejor que tú me aconsejes qué puedo hacer. Pues por tu cara debe de ser algo muy importante. Tú ya sabes, lo de Lucero. Ah, sí, que Lucero es tu novia, un amor platónico. Lo mismo me pasó a mí cuando era joven. Desde siempre la he amado y ahora es una realidad. Ya somos novios. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tú y la niña Lucero son novios? Sí, papá, como lo oyes. Hemos mantenido nuestro amor en secreto y ya no podemos ocultarlo más. ¿Qué tienes en la cabeza? Eso es una locura. ¿Qué puedo hacer? Si es el amor de mi vida. ¡Nos amamos! Mira, mijo, me pediste un consejo y te lo daré. Lo mejor para ti es que termines esa relación. ¡Olvídala! Pero la amo, papá. Si el patrón se entera, te mataría. Tú bien sabes que nadie merece a su hija menos tú. Ya lo decidí. Me la voy a robar. Así se vayan al fin del mundo.
el patrón los encontraría. Piénsalo muy bien. Voy a darle una razón al patrón. Piénsalo. ¿Qué te parece? ¿A poco no está chulo de hermoso ese animal? Pues por lo poco que sé, se ve fino. Pues debes de meterte más en el negocio, porque este rancho será tuyo y de mis nietos. Ah, porque quiero 4, 2 y 2. Ya te está tardando, ¿no crees? Ay, papá, ¿qué cosas dices? ¿Qué tiene de malo? Estamos pensando tu madre y yo, que tal vez Jaime, el hijo de don Jorge y dueño de casi medio pueblo, sería muy buen partido para ti. Alguien de tu nivel. Así tu futuro estará plenamente asegurado. Yo quiero casarme no por interés, quiero casarme por amor. Hazme caso, es por tu bien. Patrón, ya hablé con don Cristóbal, dice que mañana viene a firmar el contrato. Muy bien. Ya quedó lo de los becerros, ¿verdad? Sí, Manuel se ha encargado de eso. Ve y diles a los muchachos que lleven el ganado al otro potrero. Enseguida, patrón. Hola, mamá. ¿Cómo te fue en el pueblo? Ay, hijo, pues dentro de lo que cabe me fue bien. Pero mira, encontré tu carnita de puerco para hacértela con verdolagas. Ya ves que tienes días con el antojo. Ay, madre, es que cocina requete sabroso. Ayer el pescadito empanizado que hiciste te quedó bien riquísimo. Ay, ay, hijo, me estás estrujando. Ay, madre, ni aguantas nada. Ay, hijo, por cierto, me encontré a tu padre. Ya me lo contó todo. Y ya lo sabes. ¿Tú qué piensas? Pues mira, en parte tu padre tiene razón. Ese don Antonio es el mismísimo demonio. Él sería capaz de hacerte cualquier cosa, y más tratándose de su hija. Mi hijo, cuida tu vida. Pues es lo que hago. Tú siempre me has enseñado que yo luche por lo que uno quiere. Y yo quiero mucho a Lucero. Sería en vano tratar de convencerte de otra cosa. Ya te conozco. Solo le pido a Dios que te cuide, que te guíe y que te ilumine para que todo salga bien. Yo lo único que quiero es que seas feliz. Pues te repito, lucha por lo que quieres. Gracias, madre. Gracias por comprenderme. Dios te ha de proteger. Bueno, ya. Me voy a dejar de cosas y me voy a poner a lavar las verdolagas para hacerte tu riquísimo chilito de puerco que mi niño hoy va a comer delicioso. Ay, madre. Miren, muchachos. Ahí viene el lambiscón del rancho. ¿Ya vieron? Casi le besa los pies al patrón. Ese José y su hijito, Manuelito, ya me tienen hasta el gorro. Pero pronto seré yo el capataz del rancho Langostura. Se los juro. Pues no sé cómo le vas a hacer, si el viejo José es el consentido del patrón. Pablo tiene razón. Lo veo muy difícil de que te quedes con el puesto. Tiempo al tiempo. Juan, que dice el patrón que tú y los muchachos lleven los animales al otro potrero. Juan, te estoy hablando. Que tú y los muchachos se lleven los animales al otro potrero. Ya te escuché, no estoy sordo. Vámonos, muchachos, que aquí el patrón manda. Listo, patrón. Ya cepillamos los animales, como usted ordenó. ¿Cepillar? Pues eso fue lo que dijo el viejo José. Clarito le dije a José, diles a los muchachos que lleven el ganado al otro potrero. ¿No es así, hija? Ni idea, papá. Ya el viejo está cansado. Se le borra la memoria. Ya ocupa jubilarse, ¿que no, patrón? Tal vez tenga razón.
pero no hay nadie en el rancho que sea tan fiel en su trabajo como José. Hablaré con él y decirle que apunte mis órdenes para que no se le olviden las cosas. Pues como usted diga, patrón. Pues como te decía, Lucero, tienes que pensar en tu futuro. Sí, papá, yo lo tengo muy claro. Mira, ahí viene tu amiga Tere. Buenos días, Juan. Con permiso. Buenos días, señorita. Don Antonio, qué gusto me da verlo. El gusto es mío. Amiga Lucero. Tú sígueme la corriente. A todo di que sí. Sí. Papá, Tere vino porque vamos a ir a la clase de tejido. ¿Verdad, Tere? Sí. ¿Clase de tejido? Sí, papá. Es que a Tere se le metió la loquera de ir a estudiar clases de tejido. ¿Verdad, Tere? Sí. ¿Y dónde toman las clases de tejido? En la casa de Hilda, ¿verdad, Tere? Sí. ¿Te gustan las clases de tejido? Sí. ¿Solo sabes decir sí a todo? ¿Qué no sabes decir otra cosa? Sí. Por cierto, papá, quería ver si me dejabas ir a dormir hoy a la casa de Tere. ¿En mi casa? Sí, acuérdate que me invitaste a dormir hoy. Sí. Pero solo esta noche. Ya sabes que no me gusta que estés mucho tiempo fuera de casa. Sí. Bueno, Tere, ya vamos. Adiós, papá. Adiós, mi niña. Que les vaya bien. Ah, qué muchachas. Ya no son como antes, ¿verdad, Juan? Sí. ¿Tú también? Perdón, patrón. ¿Y ahora por qué haces corajes, mi amor? Después te explico. Está bien. Te hice la comida que tanto te gusta. A ver si así se te baja la muina. ¿Vamos? Lucero, ¿en qué aprieto me metiste? Me hiciste quedar como una boba con tu papá, qué pena. Solamente tenías que decir sí a todo, pero tú exageraste. Ay, pues ¿quién te entiende? Ya relájate, ya pasó. Bueno, y a todo esto, ¿a dónde vamos? No a dónde vamos, a dónde voy. A ver, explícame, ya no entendí. Voy a ver a mi novio. Ay, picarona, qué guardadito te lo tenías. Si se puede saber quién es el afortunado, lo conozco, cuántos años tiene, de dónde es. Tú tranquila, son muchas preguntas, claro que lo conoces. Ay, qué emoción, ya dime quién es. Es Manuel. ¿Qué? ¿Manuel? No, no es el Manuel que yo conozco, ¿verdad? Dime que no, por favor. Como escuchaste, es el Manuel que conoces, el amor de mi vida. ¿Estás loca? Pero si es el hijo del capataz, un ranchero. Así sea el mismísimo hijo del presidente, no me importa, es el hombre que amo. Piénsalo bien, recapacita. Pensé que solo era un juego de niños, pero este amor está creciendo más y más. Hoy me pidió que fuera su novia y acepté. A ver si entendí. ¿Hoy te lo pidió? Sí, es el hombre de mi vida. Ay, amiga, ¿en qué bronca te metiste? Ya conoces cómo es tu papá. Ya sé, pero pues ya no podemos estar así separados. No, pues te deseo mucha suerte, porque la vas a necesitar. ¿Y entonces para qué me trajiste? ¿Sí te vas a quedar en mi casa? No, ¿cómo crees? Era solo un pretexto. ¿Te vas a quedar con él? Sí, si no me apoyas, ¿tú quién? Eres una tramposa. Y tú un amor. Soy la encargada.
de tarimas y tacones. No quiero llegar muy tarde y perderme de los sones. Hasta que llegó el señorito. Después de 2 días, ¿te apareces? Ay, va. ¿Otra vez va a empezar usted con sus sermones? Ya vine, ¿no? Caray, Carlos. ¿Cuándo sentarás cabeza? Ya no puedes llevar esa clase de vida. No me digas que eres bien portado. Si me has contado cada cosa. Bueno, ya, que te van a oír. Pues yo solo vine a cambiarme, porque voy a ir a la cantina San Miguel. ¿Tienes dinero? Sí. Eso es muy poco. Toma, llévate esto. No quiero que mi niño se limite. Lana es lo que me sobra. Eso, mi viejón, eso. Oye, hace falta poner tuyo una peda. Ahí tengo unas amiguitas que, ay, no vieras. Te van a inyectar juventud, papá. No es mala idea, lo planeamos. Oye, por cierto, ¿me puedo llevar a Juan y a Pablo? De repente es bueno, pues, convivir con el pueblo. Llévate a quien quieras. Eres joven, diviértete. ¡Eso es mi viejo! Igualito a mí cuando era joven. Amor, tarde se me hacía para verte. A mí me pasa lo mismo. Cada minuto que estoy sin mirarte, para mí es una eternidad. Tus palabras me hacen muy feliz. ¿Y cómo le hiciste para escaparte de tu padre? Ya ves que es bien estricto. Ese es un cuento muy largo. Lo importante es que ya estoy aquí contigo. Tienes razón. Carajo, Juan. Estos hombres partiéndose el lomo. Y tú aquí nomás de baquetón. ¡Mira, vejete! Ya me tienes hasta la madre. No sabes de lo que soy capaz. Mira, Juan, así como me ves, todavía te doy la vuelta. ¡Quieto! Guarda eso. Pues, ¿qué traen? ¿Qué traen? Aquí este que quiere que le dé unas clasecitas de moquetes. ¿Es verdad eso, Juan? Sí, Carlos. Pero lo dejamos para otra ocasión. Cuando quieras. A ver, Pablo y Juan, tengo una misión muy importante y quiero que me acompañen. Tú dirás, ¿para qué somos buenos? Ah, caray. Pues si quieres me llevo mi cohete, no va a ser el diablo que anden por ahí. Precisamente es eso. Un cohete, el que nos vamos a poner. Porque quiero ir a la cantina. ¿Cómo la ven? ¿Me acompañan? Claro que sí. Ni modo de no hacerte caso. Pues si tú eres el patrón. Pues ya está. Vayan a cambiarse. Yo voy a hacer lo mismo. Y en 30 minutos nos vemos a la entrada del rancho. Ahí estaremos. Ándate con cuidado. No vayas a sufrir un accidente. Y puede ser al revés también. Ya pronto. Ya pronto, José. ¿Y no tienes miedo de lo que pueda pasar? No, porque tú estás a mi lado y tú me das fuerzas para continuar con esta relación. Mientras tú estés a mi lado, nadie te hará daño. De eso me encargo yo. No necesitas decírmelo, lo sé. Oyes, ¿y cuántos hijos te gustaría tener? Pues mínimo la parejita, Manuelito y María. María es muy bonito nombre, así se llama tu madre. ¿Sabes? Mi madre no creo que los apoye con nuestra relación. Mi padre la tiene muy dominada. Me imagino. Doña María siempre ha tratado muy bien a mis padres y a mí.
La comprendo. Ha cambiado mucho. Antes me apoyaba con que estuviera yo enamorada. Ella me decía, enfrenta a quien sea. Y mira ahora, tengo que luchar hasta contra mi propio padre. Lo vamos a enfrentar. Juntos lo vamos a hacer. Cita. Ah, te pases, Pablo. Oye, Carlos. La lista es bueno para tomar, ¿no? Y no nomás para tomar. Pregúntale a tu prima Lucía. ¡No! ¡Ole, te pasas! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya viste quién está allí. Es el tal Carlos, ¿no? El hijito de don Antonio. Es presumido solo porque su papá es millonario. Se la pasa de fiesta, pues, ¿qué le preocupa?
a mí ya me ha hecho muchas. La última me quitó a mi Chabela. ¡Tómala! ¡Esa no me la sabía! ¿Cómo que la Chabela te puso el cuerno? Pues si quieres, grítalo para que se entere todo el pueblo. Perdón, perdón. Hola, Carlitos. Ya me tenía muy abandonada. Pues aquí me tienes de vuelta. Oye, ¿adelgazaste? Pues tu abandono me quitó el hambre. No, pues aquí voy a estar más seguido para verte. ¿En serio? Sí. Ya es hora de arreglar las cosas con el Carlos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué les voy a servir? Esa pregunta ni se pregunta. Tráenos el mejor tequila. Enseguida se los traigo. Ay, Carlos, la clase de una ala. Mira, hasta se me enchina la piel. Que sea menos, que sea menos. Oye, a ver si no te hace daño tomar fino. Tú pura caguama. Chingar. Es broma, no te cabrites. ¿Qué, no escuchaste? Arreglar las cosas con el Carlos. No te apoyo. Vamos. Pues salud. 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 ¿Qué tal, Carlitos? ¿No te acuerdas de mí? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo olvidar a los buenos amigos? ¿Amigos? ¿Así se les dice ahora a los que le bajan a la novia? Ya, para tu caballo. Supéralo. Es más, hasta te hice un favor. ¿Qué tal que te hubieras casado con ella? Y además, no sabes con quién te estás metiendo. Con un hijito de papi. Bueno para nada, que nació en cuna de oro, que no sabe lo que es ganarse un peso con el sudor de su frente. Sí, tienes razón. Pero a peleas no me ganas. A las pruebas me remito. Hoy no, mi reina. Estos changos me echaron a perder el día. Pero será en otra ocasión. Aquí tienes, mi reina. Vámonos. Amor, tengo algo muy importante que decirte. Te escucho. Ya es hora de que nos casemos. Es lo que más deseo. Solamente dame un poco más de tiempo. Quiero hacer las cosas como debe de ser. Debo preparar todo con mi hermano y mis padres. Tienes razón. Ya es hora de darle frente a nuestra situación. Deja hablar con mis padres. Te veo al rato. ¿Que te vas a casar con Lucero? Es por demás. ¿No entrarás en razón? No. Ni entraré. Ya Lucero les contará a su familia de nuestros planes. Ay, Manuel, tenía la ilusión de que ibas a desistir. Pero ya que veo que no, pues cuenta con mi apoyo. Y con el mío también. ¿Y cómo no hacerlo? Cuenta con nosotros. Ya Dios dirá. Y si don Antonio no quiere, me la voy a robar. Ay, pero nos van a correr del rancho. Nos enfrentaremos a las consecuencias. Perdón, pero no daré paso atrás. Es mi destino. No te preocupes, mijo. Que todo sea por tu felicidad. Además, ya no estoy a gusto en este rancho. Hay otros mejores. ¿Verdad, viejita? Sí, viejo. A donde tú vayas, yo voy. Gracias por apoyarme. Ay, papá, los hubieras visto. Le di un trancazo que seguramente lo dejé viendo estrellitas. ¡Ese es mi hijo! ¿Y por qué crees que se enojó? ¿Por qué crees que se enojó? Seguramente por un asunto de enaguas. ¡Brujo! Sí, pues que le di unos besotes a la novia y pues se enojó. ¡No dejas una viva! Te pareces a mí cuando era joven. Una vez tu mamá ¡qué milagro! ¡Qué milagro, hermanita! ¿Milagro el tuyo? ¿Que estás en tu sano juicio? Sí, mira. Ah,
Ay, guácala, qué asco. Bueno, aprovechando que los veo juntos, quiero comentarles algo. Antes que continúes, déjame hablar. Pues resulta de que ya hablé con don Jorge. ¿Te acuerdas la plática que tuvimos, verdad? Sí, papá, pero mira, man. Bueno, el caso es de que estamos de acuerdo en que tú y Jaime se conozcan bien. Y con el tiempo, tal vez... ¡Órale! ¿Se va a casar mi Lucerito? ¡Qué guardadito te lo tenías! Ya deja de estar molestando. ¡Ay, qué genio! Bueno, mija, la cita es cuando regrese de Guadalajara. Voy a la venta de un ganado. Así que ponte muy bonita para que causes muy buena impresión. A ver, papá, no se mercancía que está en venta. Y a mí no me interesa quedar con ese tal Jaimito. A ver, muchachita, a mí no me hable en ese tono. Vamos a ir con don Jorge y se acabó. Y tú vete a descansar, que me vas a acompañar mañana a Guadalajara. ¿Yo? Sí, tú. Uy, ahora sí se enojó mi papá. Ya debería sentar cabeza. Además, Jaime es muy buen partido. Muchas se andan peleando por él. Ahora resulta que don Perfecto me está dando consejos. Uy, pues yo nomás decía. Pues no digas. Ahora resulta, salí regañado. ¿Tienes, Manuel? ¿Qué pasa? Nada, me enteré que tu padre y tu hermano se fueron para Guadalajara y pues ya me comían las ansias de saber qué te dijeron de lo nuestro. No tuve oportunidad de decirles. No, ¿por qué no? Me interrumpían, me fue imposible. Bueno, pero ya cuando regresen de su viaje se los dirás, ¿no? ¿Qué pasa? Nada, todo está bien. Yo ya les conté a mis padres que nos queremos casar. ¿Y qué te dijeron? Pues nos apoyan, pase lo que pase. Amor, ya estamos solamente a un paso. Simplemente no hay que doblegarnos. Yo ya lo pensé bien. Si tu padre no acepta, te robo. Eres un loquito, por eso te amo. ¿Y te imaginas a Manuelito montando a caballo? ¿Y por qué nomás a mi Manuelito? A mi María también le voy a enseñar a montar. Y ya ve a María, celosa cuando nos abracemos. Ahí tengo unos ahorritos para comprar un terrenito. Te juro que te daré todas las comodidades a las que estás acostumbrado a vivir. No digas eso, amor. Lo importante es que estaré a tu lado. Lo demás es lo de menos. Ya veo sus zapatitos con sus cartitas para los Santos Reyes. Y peleándose. Ya ves cómo son los niños. Pero ya vete, no vaya a llegar mi padre. Tienes razón. Apúrate, no hay que arriesgarnos. Te veo mañana a la misma hora. Está bien, estaré ahí como siempre. ¡Qué gusto, Jorge! Dime para qué soy bueno. Buenos días, Antonio. Mañana te espero a ti y a tu familia aquí en la casa. Claro que sí, por allá nos vemos. Está bien, aquí nos vemos. Hay que regresarnos. Es más importante lo de Jorge. Qué bueno, así me repongo de la desvelada. ¿Qué? Ya los hacía en camino. Pues sí, pero me habló don Jorge que nos espera comer en su casa. Y pues primero hay que ver lo de Jaime y tú. No me iba a dar tiempo de regresar de Guadalajara. Papá, yo quería decirte y que... Y dale, ¿qué me quieres decir? A ver, ¿qué me quieres decir? Papá, es que desde hace años... ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué pasó, Juan? ¿Parece que viste el diablo? Pues casi se trata del mismo. Amaneció con mucha baba y no se quiere levantar. ¿El diablo? ¿El cemental? Sí, señor. Ve con José. Dile que vayan a ver al diablo. Ahí los alcanzo. Sí, señor. Con permiso, señorita. Me tengo que ir. Luego platicamos. Ponte bonita. Para que causes buena impresión.
Antonio, qué gusto de verlos. Muchas gracias por la invitación. Miren, ella es mi hija Clara. Mucho gusto. Él es mi hijo Jaime, el próximo heredero de todas mis tierras. Bienvenidos. Ya ves, hija, aprovecha. Ella es mi esposa María. Mucho gusto, a sus órdenes. Y él es mi hijo Carlos, igualito a mí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y ella es mi princesa. ¿Qué digo, mi princesa? Mi reina. Buenas tardes, Lucero. Gracias por la invitación. Mi Lucero es soltera, pero yo creo que por muy poco tiempo. Sí, por muy poco tiempo. Eso me da mucho gusto. Anda, hijo. Saluda a Lucerito. Gusto en saludarte. Estoy a tus órdenes. Bueno, pasen, por favor. Espero les guste la comida. Hicimos algo delicioso que se van a chupar los dedos. Pase, por favor. Está todo listo. Muchas gracias. Oye, cuñado. Y ya en confianza, ¿no tendrás por ahí una cervecita? Es que me ando desvielando. Claro, con gusto. Vamos. Hombre, Carlos, compórtate. Pásenle en la humilde casa. Esta es su humilde casa, cuando gusten. Muchas gracias. Clara, está muy bonita su casa. Los felicito. A sus órdenes. Pues como que ya se sé, ¿no creen? Cierto, ¿tu cerveza? No, Jaime, tienes que atender a Lucero. Mira, ahí está la cantina. Sírvete lo que quieras. Hombre, muchas gracias, qué atención. Ay, qué vergüenzas con mi hijo. Ustedes disculpen. No se preocupe, hay que conocer a la familia. En ello estoy de acuerdo. ¿Qué le parece si me acompaña a la cocina para probar la comida? Claro, con mucho gusto. ¿Por qué no le enseñan la casa a Lucero? Me parece buena idea. Ve con él. Pasa por aquí. Está muy bonita tu hija. ¿Quién lo iba a decir? Que después de tantos años sin vernos, íbamos a ser consuegros. Bueno, vamos a ver qué deciden ellos. Mi hija no tiene que decidir nada. Yo soy el que mando. ¿Te gusta la casa? Sí. Se ve que se han esmerado en tenerla limpia y en orden. Me gustaría encontrar a alguien para compartir mi vida en cuerpo y alma en el hogar. No, pues mejor consíguete una sirvienta. No te molestes, no quise expresarme así. Lo que quiero es compartir lo poco que tengo. ¿Es mucho pedir? Perdón, si es así estoy de acuerdo contigo. ¿Te gustaría que algún día llegaríamos a hacer alguna cosa entre tú y yo? La verdad no. Yo estoy enamorada de otro hombre. ¿Cómo? Podemos ser amigos, ¿qué te parece? Me parece una buena idea. El tiempo que lo decida. Lo siento de verdad, pero no creo que podamos llegar a tener algo tú y yo. Discúlpame. Bueno, ¿te gustan los caballos? Sí, mucho. Vamos a ver mi favorito. Me encantaría. Vamos. ¿Qué, Manuel? ¿Ya casi terminas? Sí, ya mero. Ya nomás me falta inyectar unos becerros. Es su segunda dosis. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo también ya casi termino. Nomás llevo unas pacas y acabo por el día de hoy. ¿Y qué? ¿No está el patrón? No, no está. Salió al rancho de don Jorge, él y sus hijos. ¿Al rancho de don Jorge? Qué raro. ¿Y eso? Pues iban muy arregladitos. Lucero iba que sacaba chispas. Se veía muy guapa. Pues está raro. Fueron a conseguirle partido a Lucero. Ya está muy guapa y está en la edad de merecer. ¿No crees? Pues ese será su problema, ¿no? Ahora tú, ¿por qué te molestas? Hasta parece que fuera tu novia. Ese sería un sueño guajiro. ¿Te imaginas?
yo, su novio. No, pues no. Ya ves que ella es la riquita del pueblo y tú eres un pobre trabajador. Y desgraciadamente, pues el agua y el aceite no se mezclan. Tienes razón. Bueno, Manuel, pues yo nomás vine a ponerte en alerta. Achirrión. ¿Y de qué se trata? Por lo que he escuchado, el Juan quiere quedarse con el puesto de tu papá. No, no creo. Mi padre tiene muchos años trabajando para él. Y bueno, pues cada quien hace su luchita. Pues eso que ni qué. Juan lo quiere hacer a la mala. El otro día llegó a retar a tu papá. Si no es por Carlos, ¿quién sabe qué hubiera pasado? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que retó a golpes a mi padre? Como lo oyes. Calor, le seguiste en la estrada. Ten cuidado de no lastimar a mi padre. Si le tocas un pelo, te juro que no la cuentas. Te juro que no sé de qué me hablas. Sabes bien de lo que estoy hablando. No te hagas pendejo. No te metas con mi padre. Si le tocas un pelo, te lo juro que no la cuentas. Agradecemos mucho sus atenciones. La comida estuvo riquísima. Me tienes que dar la receta del estofado cuando gustes. Bueno, retiramos, Jorge. Antes que llegue más recio el agua. Espero que no sea la última reunión. Eso tenlo por seguro. Casi me acabo el tequila. Gracias, cuñado. ¿Él no es tu cuñado? Bueno, por el momento no. No hagas caso, Lucero. Tú y yo ya quedamos en algo. Sí, yo sé que tú eres todo un caballero. Bueno, pues como dice el dicho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Vuelvan cuando quieran. Esta es su casa. Con permiso. ¿Y a ti cómo te fue? Digamos que bien. Es muy agradable. Además, es la más bonita del pueblo. Tienes que aplicarte, porque mujer como esa no la vas a encontrar. Tiempo al tiempo, papá. No te tardes porque te van a comer el mandado. Tienes todas las ventajas. Don Antonio está de acuerdo. Él cree que al casarte con su hija, él tiene su futuro asegurado. Se va a topar con pared. Eso es cosa de ustedes. Oye, papá. La camioneta anda fallando mucho. Yo creo que la batería ya está muy vieja. Ahora que vayas al pueblo, te doy para que le compres una. Ahí tengo un dinerito guardado. ¿Qué te preocupa? Me preocupa lo que les pueda pasar a ti y a mi madre. Ahora que se entere, don Antonio, que ando con Lucero. Te mentiría si te dijera que no me preocupa. Pero si es por tu felicidad, no me importa. Gracias, padre. Muchas gracias. No me lo agradezcas. Lucha por tu Lucero. Lucha por tu felicidad. Gracias, padre. Nos vemos al rato. Que Dios te bendiga, mijo. Ah, qué muchachos estos. Lo que es el amor. ¿Qué tienes, hija? Nada, mamá. Es por Manuel, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que ver Manuel en todo esto? Soy tu madre. Y las madres siempre conocemos los secretos de nuestros hijos. ¿Crees que no me doy cuenta? Desde niños se quieren. Lo que empezó siendo como un juego, terminó siendo un amor verdadero. Lo que no entiendes es por qué apoyas a mi padre. Ya es hora de tomar mis propias decisiones. Quiero que sepas que de hoy en adelante te apoyaré siempre en las decisiones que tomes. No sabes cómo deseaba escuchar esas palabras. Gracias, mamá. Lo que más me importa es que sean felices, como yo no lo he sido. Manuel se pondrá feliz al saber que tú me apoyas en todo esto. Mañana le voy a platicar. No te confíes, hija. Sabes bien que tu padre tiene ojos en todos lados. No te preocupes, mamá. Hasta la fecha nosotros hemos tomado nuestras precauciones. Pues no está por demás decírtelo. Voy con tu padre. Amor, estamos a un solo paso. A un solo paso.
avisas que fuiste al rancho de don Jorge? Pues es que cuando te fuiste me dijo mi papá y se me hizo imposible avisarte. No lo puedo creer. Mira nada más. La hija del patrón con el Manuel. Ver para creer. Esto lo debe de saber el patrón. No, mejor Carlos. ¿Y a qué fuiste o qué? No me digas que estás celoso. No, mi amor. Pero yo quería saber. Pero si no me quieres contar, no hay ningún problema. Son ideas de mi papá, que quiere que me case con Jaime, el hijo de don Jorge. ¿Qué estás diciendo? ¿Que te cases con Jaime? Pues son ideas de mi papá. Tú sabes que solo tú me importas. Amor, tenemos que darnos prisa. Tenemos que irnos. A lo que veo, tu papá no aceptará nuestros planes. Se lo comenté a mi madre. ¿A tu mamá? ¿Y qué te dijo? Mi mamá siempre supo de nuestra relación. Solamente no me decía nada. Pero ella está de acuerdo con lo nuestro. ¡Qué buena noticia! Ya verás que todo saldrá bien. Ten fe. Así lo haré, amor. Mira, José. Ya sabes que viene don Cristóbal para lo del ganado. Quiero que les des una buena bañada para que luzcan al 100. Sí, don Antonio. Se hará como usted diga. Pero acata bien mis órdenes. No como la otra vez. No sé a qué se refiere. No, pues si estás perdiendo la memoria. Anda, ve a hacer lo que te dije. Con su permiso, patrón. Ya lo ve, patrón. A este ya se le cruzan los cables. Sí, tenía razón. Yo creo que tenemos que platicar tú y yo. Ya sabe, patrón. Cuenta conmigo para lo que quiera. Lo tomaré en cuenta. Te lo prometo. Nos vemos al rato. Juan, échate esta cerveza conmigo. Bueno, pero nomás una. Porque me tengo que ir a trabajar. Y no nos vaya a ver el patrón y me vaya a regañar. Tú tranquilo. Si te ve mi papá conmigo, no te dice nada. Malo si no estuviera yo, ¿eh? Bueno, pero aún así esta es la última. No. Será la última cuando te mueras. Salud. Oye, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. ¿Qué tú nunca piensas trabajar o qué? Siempre te la pasas de parranda. Mira, Juan, para que me gaste todo el dinero de mi papá, todavía falta rato. Es más, él me ha dicho: mira, Carlitos, todo lo que tengo un día será tuyo. Y pues yo nomás estoy gastando lo que me toca. Ay. Viéndolo bien, pues yo haría lo mismo. Si mi papá fuera millonario, pues yo también de ahora anduviera pegado en la botella. Aquí está el contrato que hicimos con don Cristóbal. Guárdalo junto con los demás contratos, por favor. Hace mucho que no lo miraba tan contento. Pues, ¿cómo no voy a estarlo? Si mi lucero, mi reina, se va a casar muy pronto. ¿Ya se lo dijeron? Bueno, no. Pero eso supongo. Solo espero que él venga a pedir su mano oficialmente. ¿Y usted aceptaría? Claro que sí. ¿De verdad? Seguro. No lo pensaría dos veces. Jaime es millonario y heredero de toda la fortuna de don Jorge. ¿Jaime? Sí, Jaime. Es el único que está a la altura de mi lucero. Pues, ¿quién más? Hola, papá. Hola, hija. Hola, don José. Con permiso. Como que parece que se molestó al verme. No sé. Últimamente ha andado muy raro. Como que me oculta algo. Bueno, ¿y se puede saber de dónde vienes? Vengo de la casa de Tere. Fui a llevarle dinero para que me comprara estambre para las clases, papá. Pues apúrate a aprender. Porque tienes muchas chambritas que tejer. Porque quiero que tú y Jaime llenen este rancho de puros nietos. Ay, papá, y dale con eso. Ha, 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 ha.
Ya me vi. Un Toñito igualito a mí. Carlos. Tranquilo, ¿qué te pasa? Agua. No, aquí no tengo agua, aquí tengo cerveza, nada más. Tengo que decirte algo. Suelta la sopa. Dime. La noticia es que llevé mi caballo al río a tomar agua. ¿Y esa es la gran noticia? Lo que te voy a contar te va a interesar. Que llevé mi caballo al río a tomar agua y me encontré a tu hermana. ¿Y ahora tú? Esa carita. ¿Estás enojado? ¿Y cómo no había de estarlo? Me acabo de enterar que Lucero se casa con Jaime. Ay, ¿pero qué estás diciendo tú? Lo que oíste. Lucero se casa con Jaime, el hijo de don Jorge. No puede ser. Ha de ser un error. Resultó ser una interesada. Tu nuerita. José, tú no juzgues por lo que la gente dice si a ti no te consta. Esa muchacha no es así. Mi corazón de mujer me lo dice. Hay que apilar el forraje. Ya viene tiempo de lluvias. Hay que ponerlo sobre unas tarimas. Claro que sí, don Antonio. Oye, papá. Aquí Pablo, que tiene algo muy importante que decirte. A ver, Pablo, te escucho. Le platicaba a Carlos que fui al río a darle de ver a mi caballo. Al grano, al grano. Y le digo que me encontré a la niña Lucero abrazada con Manuel. ¿Qué estás diciendo, imbécil? Espérate, papá, espérate. Él nomás te está dando la noticia. El problema es con Manuel y con Lucero. ¡Tráiganmelos, pero ya! ¡Ve por Manuel! Y cuidadito que me lo ponga sobre aviso. No, patrón, descuide. El ranchero ese no sabe en la que se metió. Tú tranquilo, papá. No vayas a cometer una locura. Ve por tu hermana, pero muévete, carajo. Tú sígueme. Sí, patrón. Qué bueno que llegas. ¿Qué pasa, papá? ¿Todo bien? No del todo. Se trata de Lucero. ¿De Lucero? ¿Qué hay con ella? Si la acabo de ver. Lo que te voy a decir no es nada bueno. Estás asustando, papá. ¡Lucero! ¡Lucero! Se toca antes de entrar, me espantaste. Te habla mi papá. Dile que en unos minutos estoy con él. Es ya. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué tanto escándalo? Pues pregúntale a tu hija. ¿A mí? Sí, tú. Se trata de ti y de Manuel. Discúlpame, hijo, por haber dudado de Lucero. Ya ves, viejo, ella sí ama realmente a Manuel. El mendigo viejo de don Antonio la está obligando a casarse con Jaime, pero no será así. Yo abro. ¿Qué pasa, Pablo? Quiero ver a Manuel. ¿Qué pasa? Te ves muy alarmado. Don Antonio quiere verte. Vamos. Solamente quiere ver a Manuel. Ahorita regreso. Ay, viejo, algo está pasando. Tengo un mal presentimiento. No te preocupes, todo va a estar bien. Vaya, vaya. Ya llegó nuestro invitado especial. A ver, Pablito, ¿por qué no le cuentas a Manuelito lo que viste en la presa? Vi a Manuel y a Lucero abrazados en la presa. ¡Suficiente, Pablo! Papá, yo te juro que no estaba... ¡Cállate! Tú no tienes ningún derecho a hablar. Don Antonio. No me digas que es mentira lo que miró Pablo. No, no es mentira. Lucero y yo nos amamos y nos pensamos casar, le guste o no.
¿Así pagas el tiempo que has vivido en este rancho? ¿Después que les he dado de tragar a ti y a tus padres? Ya basta, don Antonio. Ya es hora de que sepa toda la verdad. Lucero y yo tenemos una relación. Y nos amamos. Comprenda. ¡Qué descaro! ¿Cómo te has atrevido a poner los ojos en mi hija? Siendo tú un ranchero, no son de la misma clase. Papá, Manuel y yo estamos enamorados. ¡Vete a la casa! No quiero que veas lo que le va a pasar a tu Romeo. Por favor, papá, no le hagas nada, te lo suplico. ¡Ya oíste a mi papá! ¡Vete para la casa! Y bueno, Manuelito, ahora tendrás que pagar las consecuencias. Ya se tardaron. ¿Qué estará pasando? Voy a ir a ver qué pasa. Yo voy contigo. No, tú espérame aquí. Yo regreso con tu hijo. Pues Dios que te acompañe. Ay, Diosito, cuida de mi hijo. Tómatelo, hija, te caerá bien. Mamá lo va a matar. No te preocupes, hija, conozco a tu padre, no sería capaz. Pero mi papá está fuera de control. Sabía que esto iba a pasar. Todo por no haberle hecho caso a Manuel. Nos hubiéramos ido. Agradece que tuve piedad de ti. Pero una cosa sí te digo. Jamás te le vuelvas a acercar a mi hija. Mátalo, papá. Se metió con mi hermana. Deshonró a la familia. Mátalo. Ya está más muerto que vivo. Juan, Pablo, llévense a este desgraciado al monte. Allá que se lo traigan los coyotes. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le hiciste? Tú sabías todo. Sabías que tu hijo andaba de enamorada con Lucero. ¿Te das cuenta de eso? ¿Plebeyo con una princesa? No más eso me faltaba. ¡Qué descaro! Ellos no se merecen eso. ¡Se enamoraron! Y agradece que no te corro de mi casa. ¡Qué ganas no me faltan! ¡Y olvídate de tu hijo! Le voy a dar a mi mujer.
merecido. Nunca se debió haber metido contigo. Ahora están las consecuencias. ¿Y nosotros qué culpa tenemos de habernos enamorado? ¡Mucha! Nunca se debió haber metido contigo. No es de tu clase. Por favor, papá, recapacita. ¿De verdad quieres mucho a Manuel? Como no te imaginas. Pues entonces cásate con Jaime para que Manuel siga vivo. De lo contrario, ya sabes lo que le puede pasar. No hay nada que pensar, ¿verdad? Y tú dame de comer, que ya me dio mucha hambre. ¿Estás lista, hija? Sí, mamá. No tengo otro camino. Tú bien lo sabes. Sí, lo sé. Pero tal vez con el tiempo lo aprendas a querer. Lo dudo. Pero todo sea por el bien de Manuel. ¿Dónde estoy? Tranquilo. Estás en un lugar seguro. ¿Qué me pasó? ¿Qué hago aquí? Trata de recordar. Lucero. Mis padres. Don Antonio. Desgraciado. Sí, don Antonio te golpeó y sus hombres. Te dejaron tirado en el bosque hasta que te encontré. ¿Y Lucero? Lucero, no es conveniente que sepa que estás vivo. Tengo que volver por ella. No es conveniente. Si don Antonio se entera, ahora sí te mata. Te recomiendo que mejor te quedes tranquilo y después lo buscamos. En otra ocasión será. ¿Y qué piensas hacer? Voy a regresar a ver a mis padres. Sé que no debo de hacerlo, pero correré el riesgo. Trataré de ver a Lucero y robármela. Es como si firmaras tu sentencia de muerte. No me importa. Si no la veo, es como estar muerto en vida. Pues te deseo lo mejor de las suertes. Para eso son los amigos. Cuentas conmigo. Gracias. Muchas gracias. Te debo la vida. Qué bueno es volverte a ver. Eres muy bonita. Gracias. ¿Qué has pensado de mi propuesta? Creo que ya tomé una decisión. Solamente espero no equivocarme. ¿Te escucho? Acepto casarme contigo. Te juro que te haré la mujer más feliz, en verdad, de toda la tierra. Tiempo. Tú ya sabes las razones. No te preocupes por eso. Te daré todo el tiempo que sea necesario. Gracias. Sabía el patrón que ibas a regresar. Tantos días sin verte. Te dábamos por muerto, ¿verdad, viejita? Sí, pero gracias a Dios estás con vida. Vengo por Lucero.
Me la voy a llevar. Ay, hijo, olvídate de ella. Los dos corren peligro. Me lo advirtió don Antonio. ¡Manuel! ¡Sé que estás ahí! Por tu seguridad y la de tus padres, es mejor que salgas. No salgas, te puede matar. Te advertí que no regresaras. Eres más terco que una mula. Lo que me hizo no tiene nombre. Sí tiene. Y se llama justicia. Y para que veas que he cambiado y que soy un hombre comprensivo, te voy a dar este día para que te lleves tus tiliches. Y mucho cuidadito que busques a mi hija, porque primero mato a tus seres queridos y después a ti. Mañana no quiero verte por aquí en el rancho, ni en ninguna parte. No se preocupen. Yo mañana me voy, para que no corran peligro. Vente, hijo. Te voy a dar de cenar. A cenar. Papá, ¿y ahora qué sigue? Haz lo que tienes planeado. Manuel va a regresar. Es mejor tenerlo guardadito. Ustedes ya saben qué hacer. Me voy, pero regresaré pronto. Don Antonio no va a apachurrar mis sueños con Lucero. Sí, mijo, y por favor, cuídate. Nosotros estaremos al pendiente de Lucero. En la primera oportunidad le diré que vas a venir por ella, que esté preparada. El Señor te bendiga y te guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho, hijo. Nos vemos. Baje lentamente del vehículo sin hacer ningún movimiento. ¿Pero qué pasa, mi comandante? Si usted sabe que yo soy un hombre limpio y sin problemas. Pon las manos a la camioneta y separa las piernas. Está limpio. Te lo dije, estoy limpio. ¿Con qué limpio, no? Eso no es mío. Segurito me lo plantaron. Se lo juro, comandante. ¿Listo, don Antonio? Sí, ya está en la patrulla. Gracias a esto tendré un ascenso. Sí, claro, como siempre. Buenas tardes, oficial. Para servirle. Me dijeron que aquí puedo localizar al señor José Madrigal. Soy yo. ¿Qué se le ofrece? ¿Pasa algo? Señor José Madrigal, para informarle que su hijo Manuel Madrigal fue detenido con un cargamento de cocaína. ¿Qué está diciendo? ¿Que mi hijo traía cocaína? Así es.
y le dieron una sentencia de 7 años. No puede ser. Mira, fue enamorado. Resultó ser una fichita. De verdad, lo siento mucho, don José. Esto fue una trampa, tú bien lo sabes. Con permiso. Es propio. Por lo que veo, vamos a ser compañeros de celda. Me dicen el silencioso. Soy de Arandas, Jalisco. Yo soy Manuel Madrigal. Y soy de San Julián, Jalisco. También. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Más o menos como 3 meses. ¿Por qué te trajeron? Por tráfico de droga. Pero soy inocente. Me la sembraron. Así dicen todos. Me crea o no, yo soy inocente. ¿Estás loco, Carlos? ¿Robar a tu padre? ¿Se te zafó un tornillo o qué? Mira, mi padre tiene unos socios muy pesados y pronto va a recuperar su dinero. Y yo, como te dije, nomás me estoy adelantando en mi herencia. ¿Y a cómo nos va a tocar? Solo sé que va a ser bastante. ¿Le atoran o no? ¿Le entro? Pues ni modo de echarme para afuera, le atoro. Pues ya está. Hoy en la noche lo hacemos y mañana temprano agarramos carretera. Va. ¿Te acuerdas cuando el canijo del Carlos nos puso en la nuestra aquí? Pues ni cómo olvidarlo. Nos puso en ridículo ante todos. Paso caminando y solo se ríen. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Ya va siendo tiempo que cobremos venganza, ¿no crees? Tienes razón. Vamos a buscarlo y a ajustar cuentas. Mañana vamos a su rancho. Allí no lo topamos. Sí, te acompaño. Salud. A mí me trajeron un robo de una camioneta de valores. Y no solo eso, por no decirles dónde estaba el dinero, por venganza me achacaron 3 muertitos que según eran policías. Puta. No, pues qué buena policía tenemos. A mí me echaron 7 años. ¿A ti te fue bien? A mí me echaron 60 años. De aquí saldré con mis zapatos de madera. Puta, y yo quejándome. Cada ratito me cambian de cárcel. Si no es aquí, Nayarit, Toluca, Sonora. Me traen de aquí para allá. No, pues, lo están cansando. Hasta que les diga dónde está el dinero. En la vida lo sabrán. Mejor que se lo trague la tierra.
ahora sí, a disfrutar de la vida como se debe. Yo lo primero que me voy a comprar es una tele a colores. Me traigo ganas. Yo voy a cerrar una cantina para mí solito, rodeado de chamaconas. Benito, qué susto nos diste. Pensé que eran unos ladrones. Pues el miedo debes de tenerlo. Vine a ajustar cuentas contigo. Vamos, Benito. Eso ya pasó. Quedamos como amigos. ¿Qué amigos ni qué amigos? Mira, Benito, yo nada tuve que ver en su bronca. Dame chance. No te preocupes, yo no te voy a matar. Gracias, Benito. Eres un gran tipo. Te va a matar Martín. Ahí en la camioneta tengo mi fortuna, mi herencia. ¿Se pueden quedar con ella? ¿Tu herencia? Si tu padre no se ha muerto. Ya me cuesta mucho trabajo caminar. Ya me pesan los años, hijo. Ya mañana salgo. Todo el mundo lo comenta. Me da mucho gusto por ti. Imagínate a mí. Ya extraño a mis padres. Tengo mucho tiempo sin verlos. ¿Sabes qué, Manuel? Te voy a hacer un regalo. Te voy a decir dónde está enterrado el dinero. Son 8 millones de dólares. Son tuyos. No, mi silencioso. No te puedo aceptar ese dinero. Ese dinero es mal habido. Ese dinero te servirá para hacer muchas cosas. Digamos que te ayudará para remediar el daño que te hicieron. El dinero no es Dios, pero hace muchos milagros. Te lo voy a aceptar, pero estaré al pendiente de ti desde la libertad. Sé que si el dinero en tus manos, vas a hacer buenas acciones. ¡Bienvenida a la libertad! ¡Suerte! Veo que la recuperaste. Sí, ahí la tienes. Vamos a ver a mis padres, porque nunca me enviaron ninguna carta y nunca recibí visitas de ellos. ¿Pasa algo? Sí, en estos 7 años han pasado muchas cosas. ¿Cuáles? Al poco tiempo que te encerraron, a tu mamá le dio cáncer, se enfermó. Tu papá la llevó a Guadalajara a un hospital y ya no supimos nada de ellos. Ya no regresaron. Papá, mamá, ya me daré tiempo de localizarlos. ¿Tienes alguna razón de Lucero? Se casó con Jaime, pero después se enviudó. Se murieron en un accidente. Su papá, su hermana y Jaime. ¡Qué tragedia! A don Antonio lo dejaron en bancarrota. Su hijo Carlos, Juan y Pablo. No supimos cuánto dinero le robaron, pero le vaciaron todas sus cuentas. Ya cuando iban de pelada, los agarraron en una emboscada, los mataron y les quitaron todo. Don Antonio anda muy mal económicamente y anímicamente. Hasta quiere vender su rancho. Imagínate, hasta no sabe qué hacer. Anda muy desesperado. Y ahí vive Lucero. Si gustas ir a verla. ¡Ay! Tengo una idea. Vamos a comprar el rancho. Organizaremos una fiesta y aventaremos la casa por la ventana. ¿Con qué dinero?
En el camino te explico. ¡Vámonos! Como todo buen zacatecano, me gusta enfiestarme a cada rato. Con un whisky, una cerveza helada, una banda a mi lado, norteños tocando. Buenas, don Antonio. Yo soy el nuevo dueño del rancho.
hasta que tuve el gusto de conocerlo. Te agradezco nuevamente la compra del rancho. Me fue de mucha ayuda. Para eso estamos los amigos. Porque hay algunos que nos dejan en el desamparo. Ya ve cómo es la gente. Son unos malagradecidos. Sí, no se tientan el corazón con sus actitudes. Así les pasó a mis padres. Y por la traición de un hombre, mis padres cayeron en la desgracia. Lo siento. Es una lástima. Sí. Yo creo que usted lo recuerda. Mi padre se llama José Madrigal. Y mi madre se llamaba Carmen. ¿Lo recuerda? ¡Dios mío! ¡No puede ser! Aquí este hombre se encargó de arruinarme la vida. Hizo hasta lo imposible porque no me casara con la mujer de mi vida. La mujer que aún sigue en mi corazón. Me sembró droga en mi camioneta. Y pasé 7 años en prisión. Y gracias a ello, mis padres se enfermaron. Pero lo que es la vida, vivió en carne propia un dolor muy grande. Su propio hijo Carlos lo robó. Y lo dejó en bancarrota, sin un solo peso. He regresado para cobrar las cuentas pendientes y las humillaciones que me hizo pasar. Aquí el comandante descubrió los nexos que tiene con los capos de la zona. Así que pasará sus últimos días en la cárcel. Don Antonio Arteaga, queda usted arrestado. Tiene derecho de guardar silencio o llamar a un abogado. Vengo a arrestarlo. Favor de acompañarme. Regresé. Manuel, yo... No digas nada. Lo sé todo. Tú sabes que yo nunca te he dejado de amar. Yo tampoco. Mi vida sin ti no ha tenido sentido. Pero hay alguien que me ha dejado soportar todo este tiempo. Mamá, mamá. Es tu hijo y se llama Manuel como tú. ¿Manuelito? ¿Mi hijo? ¿Quieres que comencemos una nueva vida? Con toda mi alma. Así será. Dejaremos atrás toda esta venganza de un ranchero que siempre los va a amar. Que así sea.